Hola, ¿qué tal, majetes? ¿Cómo estáis? doy la bienvenida una vez más aquí a Geoplaneta Fido Play. Y vamos a avanzar un poco más en esta partida porque hoy nos meteremos ya de lleno en la producción de alimentos para nuestros colonos. Pues venga, volvemos a jugar otra vez a Acuático. ¡Vamos al lío! Bien, pues empezamos el capítulo de hoy y tal como lo dejamos en el anterior vídeo, pues vamos a continuar un poquito más. Ya sabéis que estamos por aquí en nuestro asentamiento y lo primero que vamos a hacer va a ser empezar ya hoy a producir alimentos, pero aparte de esto también tenemos pendiente de... Uh, uy, cuidado, cuidado, que la sede nos envía ayuda de materiales para organizar el éxito en los pasos iniciales de construcción de la colonia. Nos dan 400 de plásticos. Mira, perfecto. Pues quería empezar con una cosa y vamos a empezar con otra. Y es, ya que tenemos plásticos porque nos hacían bastante falta, nos vamos a poner pues uh, aquí. En esta vida, de, uh, en esta vista, perdón, donde tenemos pues uh, nuestra plataforma, donde estamos construyendo estas viviendas. Y vamos a construir alguna vivienda más para poderles uh, dar cobijo a todos los residentes. Mira, vamos a hacer dos cosas. Voy a poner quizá, o lo ponemos por aquí, para que nos quede visto de esta manera, pero no me gusta mucho. Creo que esta casa, um, o voy, voy a colocarlo aquí. Vale, vamos a colocarlo por esta parte. Voy a colocar un par de casas solo, ¿vale? Un par de ellas, creo que tendremos suficiente. Para vale, al fin y al cabo, solo hay uno que no tenga viviendas, porque creo que con esto tendremos suficiente. Vale, pues mientras me construyen estas viviendas, nos vamos a ir a la parte de abajo, en la vista normal, donde tenemos las producciones. Porque um, aquí hoy quería empezar la producción de algunos uh, alimentos. Pero también nos dice que tenemos poco espacio en la reserva a mirarlo porque tenemos este menú, que así nos voy explicando un poquito. Tenemos aquí donde está la reserva y vemos que tenemos 1500 de espacio de almacenamiento y tenemos que la capacidad está a 1430, ¿vale? O sea que tenemos que ampliar un poquito más. Por aquí tenemos un edificio, un edificio público que es este depósito que nos, uh, bueno, nos utilizan 20 plásticos vale, podemos uh, hacerlo, no hay problema uh, y algo de hierro que tenemos bastante vale, pues mira, voy a colocar este edificio y lo voy a colocar, por ejemplo, aquí al lado vale, uh, estos edificios los voy a colocar todos aquí al centro, donde está uh, el edificio principal, pues colocaremos todos los depósitos que tengamos que construir, vale, aquí van a ir todos ok, tema de investigación, estamos investigando cosas, vale, van vale, a terminar esto y continuamos un poquito más, así iremos viendo nuevas cosas, vale, pues esto lo tenemos listo, vale, y lo que otro que quería hacer, ya que uh, no tenemos plásticos, era ampliar producción de plástico pero ya que nos han dado unos cuantos déjame aprovechar porque empezaremos pues con el tema de edificios eh, de producción de alimentos vale tenemos suerte que los primeros eh, solo requieren esponjas, no requieren eh, lo que son plásticos, es decir que vamos a construirlos que así no vamos a gastar plásticos y déjame poner algo, mientras tanto a, a, pues a investigar como este campo submarino, vale, vamos a ponerlo a investigar qué nos dice, nos otorga la capacidad de construir superficies agrícolas que produzcan algas y pepinos de mar, o sea que podremos eh, construir pues ciertas eh, producciones ya de alimentos también, ok pues venga, una cosa más, vale, y empezaremos con lo primero, el primer edificio es este lugar de recolectores, un centro para las tripulaciones que recolectan fauna marina comestible como mejillones, caracoles de mar y pepinos de mar. Nivel de alimentos duro. Pues vale, necesitamos pues solo dinero y esponjas para poder construirlo. Pues venga, vamos a hacerlo. Voy a poner todos los edificios de construcción. Este edificio, ¿vale? Sí que tiene que estar en algún lugar que seguramente eh, tenga que poner o oh, no, este no requiere fertilidad estoy viendo, ¿eh? Se tanto le da. ¿Vale? Cancelar, uh, lugar de recolectores, cualquier lugar nos va bien. Vale, pues mira, voy a colocarlo, por ejemplo, mira, en esta zona de aquí, ¿vale? Voy a colocarlo aquí en medio, no sé si tiene que estar conectado a la tubería o no, pero uh, lo dejaremos en esta parte. Voy a colocar uh, lo que es la entrada del camino, por ejemplo, en esta parte, ¿vale? Voy a ponerlo así, uh, que quede uh, pues cuadrado con la cuadrícula, por ejemplo, aquí mismo, sí, me parece correcto, incluso dejaremos un espacio más, ¿eh? vale pues construimos este edificio vale traerán los materiales necesarios y el primero sería este y el segundo sería este centro de pescadores vale el centro operativo para nuestros expertos en pesca produce peces pequeños vale dice que mantenimiento sea a partir de esponjas ¿Vale? Uh, y me produce este pescado. Pues vale, vamos a hacer esto. Pues venga, vamos a construirlo tal cual. Y así tendremos dos tipos de edificio de producción de, de alimentos. Vale, este en principio veo que es exactamente lo mismo, ¿vale? Un edificio que lo colocamos aquí tal cual. Y él tiene que producir. No hay. Uh, no hay fertilidad, digamos, no hay fertilidad. Vale, y la entrada del edificio sería en esta parte de aquí. Vale, no me gusta mucho porque así me va a quedar como descuadrado todo esto. Pero bueno, haremos una cosa, mira, voy a colocarlo en esta, de esta forma, ¿vale? Y así desde aquí dejaremos como otro pasillo, ¿vale? Dejaremos una especie de pasillo para que pasen en medio y dejaremos un, un tramo entre, entre un edificio y otro. Vale, como esto en principio no, um, no requiere ni electricidad uh, ni nada de nada, pues no habrá problema, ¿vale? No habrá problema para uh, la producción o para la puesta en funcionamiento de estos edificios. Perfecto. Vamos ¿Vale a hacer un repaso que tenemos arriba sin manca, construiría las viviendas, ¿correcto? Tenemos las viviendas construidas y tenemos que eh, casa que aquí eh, no vive nadie vale residente cero aquí hay uno aquí hay dos vale dos pues son, va por familias, ¿eh? Fijaros que esto va por familias. Vale, pues tenemos una casa vacía. Aún podemos albergar a algún otro, um, pues, uh, Pues bueno, habitante que venga, ¿vale? Que en el próximo próximo pues, uh, vuelo o navegación, no sé quién me lo traía, pues uh, que venga, uh, podemos, pues lo que os digo, um, tener uh, y albergar a alguno más. Vale, tenemos también el almacén, ya construido este depósito, ¿vale? Y si nos vamos ahora uh, donde tenemos el lugar de reservas, fijaros que ahora tenemos ya 2.500 en lugar de los 1500 que teníamos antes. Vale, pues ya tenemos espacio, ya no tenemos que preocuparnos de esto. Perfecto, una cosa menos. Vale, y una cosa menos que vamos a ir también a investigación, que tenemos investigado este campo submarino. Ok, de aquí para uh, mano izquierda ya lo tenemos todo investigado, es decir, que vamos ya hacia, hacia la derecha. Y venga, tienda, tienda de ropa. Nos permite construir tiendas elegantes que venden ropa atractiva a nuestros residentes. Ok, vale, pues esto es para nuestros residentes. Tenemos aquí impuestos de mariscos crudos. Vale, luego miremos a ver qué. Impuestos de la propiedad, eso me va a ir bien, ¿no? Nos permite aplicar impuestos residenciales que brindan un aumento semanal de un crédito por casa. Hombre, eso va bien, ¿vale? Para tener más dinero. Aunque eh, no vamos mal, ¿eh? De créditos no vamos nada mal. Vale. Pues una cosa más hecha. Bien, ahora el tema de, producción, uh, de, de productos de alimentos, ¿vale? Hemos construido estos dos edificios. El siguiente sería este uh, pabellón de cazadores uh, de, mari uh, no, de cazadores marinos, ¿vale? Y un centro de operaciones uh, para cazadores marinos. Produce uh, carne de tiburón uh, nivel 1, ¿vale? Perfecto. Y uh, vende uh, uh, dron cazador, o sea que tiene que haber un dron. Y nos uh, uh, exige que tengamos 50 de oxígeno. Tenemos 62, lo podemos, nos lo podemos permitir. Vale, pues venga, vamos a construirlo ya, porque luego ya lo siguiente sería un campo. Déjame poner este, lo voy a poner aquí en esta parte, ¿vale? Hemos dicho que pondríamos la entrada del edificio en esta zona, ¿vale? Déjame mirármelo desde arriba. Dejaremos aquí como un pequeño espacio, pero y un pequeño pasillo entre un edificio y otro. Vale, yo creo que puede estar bien de esta forma. Ok, pues venga, dejamos que vayan construyendo este mientras tanto. Quitamos esto, quitamos esto. Y quería mirar nuestros edificios, ¿vale? Estos edificios, pues al principio nada, ¿vale? No me implica nada, ¿vale? Ellos uh, diferentes mariscos según la temporada van, van produciendo. Fijaros que la comida va bajando a full, ¿vale? Va bajando a full. Y a ver si empiezan ya a producir, pues bastantes uh, uh, mariscos, ¿vale? En principio, mejillones están produciendo. Veremos todo lo demás, si producen o no producen. Aquí tendríamos que um, Me producen exactamente esta gente. Um, pues peces, ¿vale? O pescadito, ¿vale? Pescadito. Um, no sé. Um, a ver, pepino de mar no, tiburón pescadito, o sea, el segundo es el que producen, ¿vale? De momento estamos produciendo cero, mejillones sí que estamos produciendo, pero de lo demás no, ¿vale? Pues, y caracoles de mar los que me están produciendo ahora mismo, ok, perfecto, me va de fábula, ¿vale? Pues, teniendo esto, uh, vamos a ver estos, uh, pues, estos, hemos dicho que era exactamente, deja mirar como, cuál era, el nombre era, un pabellón de cazador, uh, cazadores marinos, ¿vale? Y lo que hace es... Uh, Produce carne de tiburón. Eso es lo que estaba mirando. Carne de tiburón. Perfecto. Y tener en cuenta que ahora van a, a, a exigir 50 de oxígeno. Nos van a quedar con poco oxígeno. Es decir, que tendremos que construir nuevamente o pronto otro generador de oxígeno. Para si tenemos que construir. Depende qué otro edificio. Vale, que quería mirar esto. A ver si me lo terminan ya de, de construir. ¿Vale? Que quiero ver, a ver cómo funciona. Si él tiene un ratio y produce al 100%. Aquí la producción es 100%, no hay más. Aquí también producción 100%, perfecto. O sea que no, no hay ningún problema con todo ello. Vale, y este, pues estamos viendo que ya tiene que estar, pues falta conexión en las tuberías. Pues vamos a conectar en las tuberías, que las tenemos justo en esta parte delantera. Vamos a colocarlo desde aquí hasta justo, hasta esta parte, ¿vale? Y así tenemos conexión en lo que son las tuberías y nos dice que está produciendo ya al 100%, ¿vale? Tenemos que, mira, fijaros, el oxígeno ha bajado a 12, o sea, que ya tenemos ya, y en principio tendría que producir ya tiburones. Veremos si empiezan a producir, ¿vale? De momento está a cero, pero a ver si empiezan ya, pues, la, la producción de tiburones. Perfecto. Vale, pues tenemos todo esto que nos va de fábula. Voy a construir mientras tanto, ya que estamos, otro de oxígeno para que no quede faltado. Pasa que el tema de oxígeno para edificios tampoco, bueno, depende de cuál sí, ¿vale? Depende de cuál sí, pero hoy lo vamos a ver porque quería hacer uh, ya ciertas cosas y ciertas cosas es que quería empezar la producción de drones, ¿vale? Podríamos producir nosotros drones. ¿Qué pasa? Si producimos drones, pues tendremos mano de obra de sobras y no vamos a ir faltados porque uh, puede ser que, como estamos construyendo muchos edificios, nos quedemos sin, sin drones, ¿vale? Solo tenemos 15 y podría ser. Un problema. Pues mira, esto lo tenemos aquí en uh, edificios de producción, ¿vale? Y tendríamos que uh, exactamente sería el generador de oxígeno, sería este, ¿vale? Que solo requiere electricidad, requeríamos 60 y no tenemos 60, o sea que también necesitamos electricidad. Y luego tendríamos esta fábrica de baterías, ¿vale? Que esta fábrica de baterías me produce baterías, ya me lo dice aquí, ¿vale? Una gran área industrial que produce constantemente baterías universales común, eh, comúnmente utilizadas por uh, trabajadores drones, ¿vale? Y. Uh, la, la, la fábrica de drones, que es esta de aquí, pues, ¿qué hace? Pues eh, requiere plástico, requiere electricidad, pues no sé si produce... No requiere eh, baterías, pensaba que requería baterías. Vale, pues nada, vamos a hacer una cosa y es lo primero que requieren. Veo que no necesitan ningún oxígeno, ¿vale? ni uno ni otro, pero si sí necesitan uh, así ah, sí mira produce, no produce baterías vale no produce baterías y aquí no me cuesta batería no no nada nada vale pues vamos a empezar con lo primero que es la turbina de, de marea para poder producir algo más de electricidad vamos a girarla la vamos a colocar tal cual tenemos la otra igual el mismo sitio no me dejaba colocarla porque creo que por un espacio no se me ha colocado bien Vale, ahora sí, aquí me la va a colocar bien. Perfecto. Vale, tenemos esta posibilidad. Y si no, tenemos impulso de producción. Y podemos ampliar producción también. Vale, y así me produce algo más de 20 a 36. Incluso podemos aumentar más. Vale, necesitamos más materiales. Estamos, vale, tenemos plásticos de sobras. Podemos hacerlo. Perfecto. Vale, y a uh, 52. Perfecto. Vale, tenemos bastante, pero. Construir una segunda turbina, pues no va a ir mal, ¿ver? pero bueno, tenemos que eh, también ampliar producción porque si no, ese es un problema. Vale, de esta forma no, no necesitamos tantos edificios si vamos ampliando producción. De esta forma, pues eh, con uno, eh, pues tenemos ya eh, pues más cantidad de, de lo que es eh, electricidad. Vale, pues ahora al tema, este vale, vamos al tema de la fábrica de baterías. Hemos dicho que requiere. Um, Uh, 60, vale, 60, me faltaría algo más vale, ya lo tenemos construido vale, falta un pues una, una canalización o un tubo una tubería que esté todo unido voy a poner esta tubería, por ejemplo en esta parte de aquí delante va a pasarlo por aquí delante vale, y vamos a unirlo justo en este extremo Vale, pues así lo tenemos unido, ¿vale? Para que produzca electricidad. Perfecto. Y ya tenemos esto, pues listo, 132. Pues vale, vamos a, directamente a lo que queremos hacer, que es esta fábrica de drones también, ¿vale? Uh, estoy mirando el tema de la comida, ¿eh? Fijaros, el tema de la comida va bajando. Tiburón no me está produciendo, ¿vale? No me están produciendo tiburón esta gente. ¿eh? Vale, están. Uh, requieren oxígeno. Tiburones 180 deberían producir. ¿Vale? Deberían producir, están produciendo al 100%. O sea que um, ahora están empezando tres. Vale, vale. Ahora sí que tenemos tres ya. Vale, vale. Tardan bastante en producirlos, ¿eh? Tardan bastante. Pasa que también puede ser que se, se lo coman los residentes muy rápido. Y por eso no tengamos uh, tanta producción de, 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 de alimentos. O cuando va allí, desaparece rápidamente. También, también podría ser por esto, porque se, se lo comen. Vale. Una nueva oleada de drones ha llegado a nuestra colonia. Perfecto. Tres drones más, pues los aceptamos. ¿Vale? Que nos viene bien. Pues hacemos una cosa, ¿vale? Antes de empezar con el tema de los drones, déjame hacer una cosa. Como vamos bastante mal con el tema de comida, por ello. Vamos a un centro de operaciones um, que es. Uh, no, pabellón de Cazón de Madrid, no, este aquí es el que está buscando yo. Que es un campo submarino, ¿vale? A costo de construcción, créditos y plásticos solo. Vale, pues vamos a verlos cómo funcionan. Realmente, vamos a verlos. Eso sí que lo tenemos que buscar y colocar uh, en una zona que um, tenga, digamos, que sea. Um, que sea fértil, ¿vale? Que sea fértil. Eso tendremos que mirarlo en. Pues este, en este tramo de aquí. O incluso voy a ponerlo en este tramo de aquí, por ejemplo, ¿vale? O aquí más alejados. Vale. ¿Son campos? O es el. Vale, es un campo. Es que no sé cómo funciona. Vamos a mirar cómo funciona. Mira, vamos a colocarlo, por ejemplo, aquí. Vale, lo ponemos por aquí. Fertilidad 100%, perfecto. Tamaño del campo 12 por 12. Vale. Fertilidad 100%, aún, ¿eh? Aquí a 99. Vale, pues espérate un momento, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa, voy a colocarlo desde aquí hacia aquí, ¿vale? De esta manera. Vale, tenemos un tamaño mínimo que tiene que haber de, de ancho. Idea de. de, de, de o sea, máximo es 24. Supongo que 24 por 24 es el máximo. Vale, pues voy a colocarlo tal cual aquí ya. Tal cual aquí, pero déjame hacer una cosa, y es ya que estamos puestos, a hacer esto. Voy a colocarlo desde aquí, desde esta esquina. hasta este, Vale, vale, vale. Desde esta esquina, no, sino es que desde esta esquina. Ahora sí, perfecto, aquí me cuadra mucho mejor. Voy a ponerlo al máximo, 24 por 24, que tengamos un, un campo grande. Ok, pues empieza la, la construcción de ese campo y ahora cuando tengamos construido, veremos a ver cómo funciona este campo. Seguramente, no sé si hay que ale, eh, elegir el tipo de cultivo que tenemos que hacer o eh, él eh, cultiva lo que, lo que encuentre. Bueno, ahora, lo veremos, ahora lo veremos, van, van rápido a, a construirlo. Vale, mientras hacen eso, una cosa que no me he fijado: el campo este um, requiere. Vale, solo créditos, no necesitamos electricidad, no necesitamos nada. Perfecto, nos viene de favor. Fijaros que la comida está bajando a full, ¿eh? Está bajando a full. Ya tenemos tiburones, perfecto, nos va bien que tengamos tiburones, pero uh, no tenemos mucho más. Pescadito, mejillones, algo. Vale, tenemos que empezar a, a aumentar producción de algún edificio. Uh, expansión 1, ¿vale? Que en principio solo requiere créditos y esponjas. Pues perfecto, van a poner expansión 1 vale que empiecen a producir un poquito más vale y voy a mirar a este aquí voy a hacer exactamente lo mismo vale expansión eh, casi es de, la de trabajadores vale que dan más uno tenemos optimización vale que el mantenimiento es más barato o impulso de producción para producir más vale pues yo creo que una, un impulso no estaría mal eh un impulso para que produciera más vale Vale, ya tenemos esto, en principio estaría impulso impulso 2, pero no veo que la eficiencia, bueno, pues, eficiencia 100%. Entiendo que la producción es más, ¿vale? 168. 20% de bono, vale, ya lo tengo. 20% es del impulso. Vale, pues venga, vamos a ver este campo de producción. Y nos dice, uh, en principio, uh, plan de agricultura. Agregar uh, maricultura al plan de, de, de esto, ¿vale? Y tenemos algas, maninas o pepinos de mar, ¿vale? Cantidad 319. Y, en, y lo producen 198 días. Si unos pepinos de mar, 299 con 182 días. Voy a hacer pepinos de mar que son uh, más rápidos, ¿vale? Aunque produzca un poco menos, pero son unos cuantos días más rápidos. Pues venga, agregamos, ¿vale? Um, no tiene que ir conectado a nada. Perfecto. Y solo nos cuesta dinero. ¿Vale? Pues tenemos ya el producto, ¿vale? No sé si puedo poner dos cosas. No, no, vale. Pues solo podemos poner una y ya está, ¿no? Vale, de momento solo tenemos esto, pero veo que si vamos desbloqueando cosas, podremos cultivar más cosas. Vale, pues de momento, bueno, diferentes productos. No, uno, uno a la vez, ¿vale? No todos a la vez, pero uno a la vez sí. Vale, pues tenemos que ver si de esta forma empiezan a producir alimentos, pero el tema está en que um, los alimentos van a tardar un tiempo en producirlos, ¿vale? Y este aquí voy a poner a cesta grande, que aumente la producción un 20% más. Perfecto. Así vamos a producir algo más. Cantidad 744 al año. Perfecto. Expansión 1. Para más trabajadores, pero no, no quiero porque ahora. ahora ah, vale, expansión 1. Puedo. No, no, es mejorarlo, ¿vale? Es para, para el 1-2. Entiendo yo que es expansión 2. El, el siguiente. Estamos en uno, ¿vale? Iremos al 2. Vale, de momento no, porque tampoco tengo muchos drones, ¿vale? Tampoco tengo muchos drones y no me interesa uh, pues uh, que, que bueno, que, que digamos que construya uh, pues, uh, edificios y no pueda uh, realmente pues, mantenerlos o poder tener ningún. Ningún trabajador en ellos. Voy a hacer una cosa. No me gusta mucho de color verde en esta parte. ¿Vale? No sé si ponerlos de color amarillo. No sé si vamos a ganar algo. Vamos a aplicarlo a, a todos. ¿Vale? Que sean como amarillo. Ya lo tenemos como amarillo. El verde es el que peor llevamos, ¿eh? A ver este de aquí, a ver qué pasa. Vale, yo creo que es que era muy verde, lo veía como todo muy verde. Pasa que los colores no son muy vivos, no, no cambian mucho, ¿vale? Son un poco diferentes. Pero bueno, dejaremos tal cual de esta forma. Vale, pues tenemos ya producción de alimentos. A ver si empieza a subir, ¿vale? Porque aún sigue bajando. Pero bueno, al menos ya algo sí que estamos produciendo, ¿eh? Al menos alguna cosa. Eh, veo que eh, hay bastantes tipos de productos diferentes, pero los alimentos siguen, siguen bajando. Bueno, iremos viendo, iremos viendo a ver qué, qué pasa. Vamos a ir al tema investigaciones, que lo tenemos abandonado, ¿vale? Y tenemos uh, investigado, investigado, todo esto investigado. Y tenemos que... Uh, uh, presupuesto de mariscos crudos, voy a ponerlo. ¿Vale? Aumenta la langosta un 10%. Pues venga, vamos a investigar esto. Impuesto a la propiedad es lo otro que me interesaría hacer, ¿eh? Que necesito uh, tener también más monedas. Ok, vale, vamos a ver las casas de los residentes, que los tenemos por aquí, ¿vale? Que hemos estado investigando alguna cosa. En principio, estos residentes, vamos a ver qué nos cuentan. Nos dicen que tienen de todo, ¿vale? No vamos mal, está bajando el bienes de lujo, está bajando un poquito, pero es que aún no tenemos nada, ¿vale? Tenemos los, las viviendas. Luego tenemos, um, en principio, nada de Desbloqueado, restaurantes tampoco, tengo que ir desbloqueando cosas, ¿eh? Todo es, uh, mira, investigar, ¿vale? Entonces hay que investigarlo. Vale, y aquí sí que tenemos esto, ¿vale? Tenemos esta tienda de ropas. Un edificio comercial que produce y vende ropas. Perfecto. Uh, operado por un ingeniero. O sea, que aquí sí que tienen mano de obra uh, humana, ¿vale? No va por drones. Y dice uh, créditos plásticos, ¿vale? Uh, y produce ropas. Perfecto, pues vamos a construir una, uh, una, una tienda de ropas. Son bastante grandes estas tiendas, ¿eh? Las vamos a colocar por aquí, en, en esta parte. A ver, voy a colocarlas, por ejemplo. Si las coloco aquí en esta zona, ¿vale? Va a quedar en medio y puedo colocar en el otro lado, pues, uh, lo que es también uh, casas, ¿vale? Viviendas aquí. Pues venga, dejaremos que vayan uh, construyendo esta tienda de ropas y uh, mejoraremos alguna vivienda, ¿vale? Um, que podemos mejorarlas uh, o hacer que sean más eficientes. Tenemos, por ejemplo, un aislamiento 1, ¿vale? Nos cuesta uh, créditos y plásticos y el mantenimiento de combustible por residentes un 20% menos, es decir, que ganaríamos en combustible, ¿vale? Pues venga, vamos a aislarla. Ahora aislarla, ¿vale? Aunque hemos gastado algo, pero nos viene bien para tener, pues eso, uh, un poco de eficiencia mejor. Vale, pues tendríamos esto por aquí. Voy a hacer, estamos con 59, si aislamos esta, ¿vale? 60, ganamos 1, ¿vale? Fijaros que ganamos uno. Pues déjame, ya que estamos, pues hacerlas todo. Voy a esperar un poquito porque necesitamos plástico, necesitamos cosas, ¿vale? Voy a empezar con algunas, pero iremos mejorándolas para que sean más eficientes, ¿vale? Como me interesaba ahora mismo, es ver esta tienda de ropas, a ver exactamente qué hacen estos residentes, si. si les dan algo o qué, qué hacen exactamente con ello. Entiendo que es un producto de lujo para mirarlo, a ponerlo en marcha en nivel 1 solo. Perfecto. ¿Vale? Y tenemos que... Uh, tienda de ropa, perfecto. Que produce uh, ropas que estamos uh, en cero ahora mismo. ¿Vale? Y entiendo que para esta gente será un producto de lujo, entiendo yo. No, aunque no me lo especifican. Entiendo que es un producto de lujo. A ver, los productos de lujo um, son unos que no son la ropa. ¿Vale? El tema de ropa sí que es diferente. Son bienes básicos la ropa. ¿Vale? Muebles también y decoraciones, perfecto. Vale, y de, de bienes básicos, quiero mirar a este hombre. A ver, ¿bienes básicos cuáles son? Religión, educación, bienes de lujo, Bienes básicos, vale, es este de aquí, o sea que también va bien que les demos la ropa porque la necesitamos, ¿vale? Para que estos bienes de básicos también pues empiece a subir la necesidad. Perfecto, pues lo tenemos bien. Vale, sigo con esta casa aún vacía, perfecto. Que es lo que quería, quería mirar. Ok, pues ya esto empieza a crecer, tener un poco más de buena cara, ¿vale? Y nuestro asentamiento productivo, pues también ya empieza a, a ver. Mira, está llegando aquí un. como una especie de submarino, ¿vale? Que seguramente me traerá alguien. ¿Es posible que me traiga alguien o no? A ver, a ver si me sale el mensaje de que me trae alguno. Pero de momento somos siete, ¿eh? aún no, no ha llegado nadie. Bueno, pues ahora ya salta el mensaje, si no, no os preocupéis. Vale, estamos en 43. Estamos empezando a ganar algo ya uh, en positivo de alimentos, ¿vale? Eso es lo que me interesaba estar, al menos, al menos en positivo. Ok, pues venga, voy a empezar a preparar porque quiero, uh, ya sabéis, que construir el edificio este de fábrica de baterías, ¿vale? Estas baterías de drones. Necesitamos electricidad 60, no la tenemos. Van a tener que aumentar un poquito la producción de electricidad de este de esta turbina. Voy a impulso perfecto vale tenemos 68 con ello por el momento tenemos suficiente digo por el momento porque nos va a hacer falta alguna otra cosa y ya pronto vale y aparte de ello plástico 50 que los tenemos perfecto pues venga van a poner esta fábrica que son muy grandes las fábricas voy a dejar este espacio de aquí para tema de comidas todo vale de producciones de comida y esta fábrica por ejemplo la voy a colocar por esta parte trasera vale en esta en esta zona de aquí Venga, yo creo que aquí puede ser un buen lugar. Voy a ponerlo incluso girado de esta forma, al revés, porque la voy a pegar a esta fábrica. Sí, perfecto. Vale, seguramente va a requerir uh, tubería, es decir que voy a alargar ya esta tubería que tengo en esta parte de aquí y así ya uh, pues continuamos con el mismo la, la misma tirada que tenemos, vale, hasta justo hasta aquí, vale, y de aquí. Enlazamos a esta, esta parte de aquí. Eso seguro que, que va a hacer falta. Si necesitamos electricidad y eso, pues cualquier cosa ya, ya le hace falta. Vale, pues están llevando el plástico, el hierro que tenemos en principio de sobras. Déjame hacer una cosa, vale, déjame hacer una cosa. Y es que recolecten algunos minerales más. Uh, que lo teníamos esto por aquí en esta parte. Aquí tenemos, creo que una zona que habrá bastantes minerales. A ver, déjame poner. Vale, aquí solo tenemos esponjas, no tenemos nada. Vale, aquí tenemos algo de minerales. Aquí sí que hay algo. Perfecto, vale. Que recolecto esto, esto de aquí y así tenemos estos hierros o lo que estén recolectando aquí. Ok, vale. Pues dejamos que los drones vayan trabajando, que es lo que más me interesa. Vale, y de investigaciones, finalmente, ¿cómo lo tenemos? Vale, uh, tenemos el tema ya investigado, investigado, investigado. Y nos faltaría este impuesto de la, uh, de la propiedad que me interesa para obtener más, uh, más beneficio. Nos dice que un crédito por casa vamos a obtener. Ok. Pues lo tendríamos ya, lo tendríamos. Vale, la sede nos está enviando ayuda financiera para asegurar el éxito. Uh, pues como siempre, créditos, 800. Vale, tener mucho dinero, ¿eh? También, no, no, tampoco hacía falta que lo mandara porque no, no vamos mal, ¿eh? Digamos que no vamos nada mal. Vale, pues produciendo esta o construyendo ya esta fábrica de drones, de baterías, mejor dicho, pues eh, tendríamos ya la cosa más o menos bien establecida hoy, ¿vale? Hoy ya eh, lo que quería dedicarme es al tema de la comida, el tema de la comida. Hemos estado produciendo todo esto. Este edificio entiendo, están produciendo pepinos no puedo, vale, este de aquí no se puede aumentar producción, no se puede mejorar por el momento, a no ser que se pueda uh, investigar algo. O sea que de momento este la producción que hay es la que hay y claro, hasta que no uh, hagan la cosecha, ¿vale? Cuando le toque, pues de momento como que va a producir poco. ¿Vale? 2.99 a producir, pero cuando, cuando lo terminen. Los demás sí que los podemos ir mejorando, que eso me interesa bastante. Pero sobre todo, uh, tenemos que mirar el tema de plásticos, que es lo que llevamos peor, ¿vale? El tema de plásticos. Uh, creo que voy a impulso de la producción para ganar en producción, ¿eh? Directamente. Vale, vamos a poner que produzcan un poquito más, que de momento es lo mejor. Incluso voy a poner impulso 3. ¿Vale? Optimización para que el mantenimiento sea más barato también me, me, me viene bien, ¿vale? Voy a ponerlo ya como impulso 3, que requiere esponja solo, o sea que vale, vale, y ahora ya requerimos de herramientas, ¿vale? Para el siguiente y expansión, casillas de trabajadores, más una. Tenemos dos. Si pongo un más una, um, entiendo que tenemos algún problema seguramente. Con que nos faltará. Bueno, combustible, no. Yo creo que voy a hacerlo, eh. Expansión. O no me dejan. Ah, vale, solo podemos poner o uh, hacer una expansión uh, que es uh, agregar un segundo trabajador, pero no. Vale, está completamente mejorado, vale, que no lo había visto. Vale, está sin de color verde que está completamente mejorado. Los otros sí que se pueden mejorar, pero nos faltan herramientas que aún no estamos produciendo. Bueno, de esta forma al menos que me produzcan uh, más plásticos, vale. Producción de plásticos tenemos que ya 40% más, o sea que están 504. Ok. Pues vale, pues uh, bastante, bastante mejor. Vale, pues hoy, uh, ya os digo, tenemos hecho todo lo que quería hacer, ¿vale? Que era el tema de producción de alimentos. Aunque no estamos uh, muy bien, ¿vale? No es que estemos muy bien. Uh, no sé si el tema de. Vale, el tema de, de. drones. A ver si aquí me lo me lo indica. Uh, que tengamos un trabajadores. Nos indica algo de trabajadores 6. Entiendo que son los 6 los que tenemos disponibles, ¿vale? Porque trabajando tenemos muchos más. Fijaros, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, ¿vale? Y 16, tenemos que tener alguno más. O sea, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 en esta parte de aquí. Seis, ah, mira, 7, 8, 9, 10, ¿vale? 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿vale? 15, tenemos 18. Pues uh, no me cuadra mucho. Hilde drones 4, vale. Hilde drones, creo que son drones normales, ¿eh? Esos son. Los drones son los normales, los que tenemos drones. Y esto aquí sería mano de obra uh, de. Uh, digamos, de, de. trabajadores, ¿vale? Humanos, digamos. Que sería, sería solo uno que es el de la tienda de ropa. O del sastre, digamos. Vale, pues así sí me cuadraría. Sin ese sí me cuadraría. Pues serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, ¿vale? 14 hasta 18 nos quedarían cuadros en estos libres vale ya o sea, tenemos cuatro drones libres para poder uh, pues, trabajar más ok pues uh, creo que um, ya que estamos puestos y antes de irnos voy a poner primero a investigar algo más que es esta base de superficie uno que es permite una mejora integral de nuestras bases de superficie el centro actualizado proporciona 2000 dos, dos, mil, uh, proporciona dos mil créditos adicionales por año tendrá una capacidad de almacenaje de 1500 y aumentará nuestros puntos de influencia máximo a máximo a 5 Vale, pues venga, vamos a hacer esta investigación, que eso ya lo veremos, ¿eh? Pero antes de irnos, lo que quiero hacerme es construir otro edificio de producción de alimentos, ¿vale? Otro campo, exactamente. Que lo voy a colocar, por ejemplo, en esta parte de aquí. Bueno, puedo colocarlo aquí también, ¿eh? Tengo espacio por allí, voy a ponerlo pegado y aquí te dejaremos espacio en esta parte. Es decir, que voy a acercarme un poco, voy a ponerlo tal cual, a ver, deja de ponerme bien cerca aquí. Vale, que me quede exactamente igual. Creo que me he colado en, en un cuadro encima del otro. Ahora sí. No tampoco. Pues tengo que ponerlo uno más separado, ¿vale? O sea, aquí eh, no, aquí sí. Ahora sí, perfecto, aquí me cuadra bien. Vale, ponemos pues también 24 por 24. El momento que recibamos eh, lo que es ya comida de los campos. Vale, vamos a tener ya mucha comida, ¿vale? Vamos trampeando como podamos ahora. Ahora, pero cuando hayan, pues, eso, cosechado, pues tendremos bastante comida. Y lo que haremos será producir el siguiente. Bueno, el otro bien, ¿vale? El, el que no producimos en esta de aquí. Aquí va a ser, pues, otro más. Ok, pues a ver si lo hacemos rápido. Ponemos rápido que vayan a full, pues, a construirlo. Y fijaros que hemos empezado ya el año 2. Estamos segundo año, ese segundo año, para nuestro asentamiento. Y de momento vamos bastante bien, ¿eh? Vamos bastante bien. Tenemos de todo, tenemos todo. Bastante controlado. Déjame mientras tanto... ¿Cómo no? ¿Puedo mejorar...? Um, ¿No puedo mejorar nada? A ver. Quiero mejorar una... ¿También del campo? Ah, no, es que... ¿Tengo señalado el campo o algo o qué? Es que quería, quería mirar esto yo, quería... ahora. Bueno, no sé, tenía fallo el juego o algo le ha pasado. Vale, impulso y producción lo tenemos también al máximo. Este aquí... ¿Puedo mejorarlo aún? Sí. Vale, así que lo tengo al máximo. Fijaros una cosa. Vale, fijar una cosa. Impulso de producción 2 nos dice, ¿vale? Y este de aquí Ah, no, pensaba que también me, pensaba que me decía uno. Vale, no, no, no. Sí me dice dos. Vale, 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 perfecto. Vale, pues ya está. Los tenemos, ¿vale? Aumentamos lo que es producción. Tenemos ya 24, perfecto. Y tocará, pues, colocar otro generador cuando. Cuando, bueno, cuando necesitamos más electricidad. De momento, el tema del plástico. No estamos uh, produciendo muchísimo. O sea que no descarto poner otra fábrica de plástico para el siguiente capítulo. Vale, pues aquí lo tenemos. Vamos a poner el tiempo normal o la velocidad, mejor dicho. Y ponemos que van a poner algas marinas, ¿vale? En esta ocasión, algas marinas. Ok, pues ahora sí que sí, ya hemos visto hoy para por el momento. Todos los edificios de producción de alimentos. ¿Vale? No tenemos ninguno más desbloqueado. Tenemos algunos más para desbloquear, pero hay que investigarlos. De momento, para el día de hoy, por pues eso. Bueno, tenemos aquí unas, uh, unas medusas pues dando vueltas de encima de nuestro asentamiento. Vale, pues nos ponemos aquí en vistas, uh, en primera persona, o mejor dicho, primera vista de estos campos y de estas producciones que hemos puesto hoy de alimentos para terminar el capítulo de hoy. Pues venga, vamos a dejarlo por aquí. Ya sabéis, un buen like. Si os ha gustado este vídeo, lo compartís con vuestros amigos. Si no os ha gustado, lo compartís con los enemigos. Suscribiros al canal para estar al corto de los vídeos que voy subiendo. Y nos vemos en próximos vídeos de Acuático.